Hello, good evening. Hi, teacher. Hi, Carlos. How are you today? I was good. All right, very good. Excellent. We have a new student. Un poco. Audia Eugenia, new student. Nueva estudiante. Yes. Good evening. Good evening. How are you today? Nice to meet you. Nice to meet you too, Eugenia. How are you today? Good. Good, excellent. ¿A quién le habla? ¿Hm? ¿A quién le habla? Yo me confundo. Ah, usted. Hello. Es que usted es Eugenia. Ella es Eugenia. Ah, okay. ¿En cómo está? Aida. Bien. Bien acá. Excelente. Sí. ¿Cómo lo han tratado los muchachos? Bueno, ahorita no conozco. Pero... No he presentado todavía, ok. Es que están de huraños, ¿verdad? Excelente. Bueno, bienvenida Eugenia. ¿Se puede presentar al grupo para conocerla? Ok. My name is Aida Eugenia Ramírez. Is in the pleasure and the is that's okay, that's okay. Okay, it's okay. I work in Credit Opciones and the assistant the telephone. Okay, telephone assistant. Mm-hmm. Okay, very good. And dígame Eugenia, ¿qué espera de este grupo? Pues espero aprender cada vez más, ¿verdad? Para poder pues tener nuevos conocimientos. Sé que es algo que vamos como paso a paso y, uh-huh. y espero poner toda mi parte para ser una excelente alumna. Ok, ya es una excelente alumna. Ya desde que está en el grupo ya es una excelente alumna. Es... Thank you, teacher. Excelente. ¿Y en qué área usted necesita más ayuda? Las cuatro áreas del inglés. Speaking, listening, writing, or reading. Speaking. Speaking. Sí. Yeah. Speaking. En el listening estamos bien. Yes. También a pronunciation. Okay. Ahí vamos. Ahí vamos. Excelente, excelente. Ah, muy bien. Entonces vamos a trabajar bastante en el speaking con usted. De ahí la lectura, escritura, estamos bien. Sí, ahí vamos. Ok, excelente. Excelente. ¿Cómo le gusta que le llamen? ¿Aida o Eugenia? Aida. Está bien, porque ya tengo, hay otra compañera que se llama Eugenia. Entonces mejor que los Eugene. Eugene. Pero está uh-huh. bien Aida. Ok. ¿Escuchó, Eugenia? Eugenia, ¿escuchó? Yes, teacher. Ok. Pero vamos a hacer una cosa. Eso va a ser un privilegio. Si usted no asiste, entonces a ella le vamos a llamar Eugenia. Y a usted le vamos a llamar Sánchez. Ok. Ok, ni me okay. está poniendo atención, solo está diciendo ok. Por... No, sí, escuché. Ok, very good. Excelente. Good evening, everyone. Tenemos una nueva, también tenemos solo un Susana Abigail Hernández Portillo. Susana, no me acuerdo de Susana. ¿Alguien se acuerda de Susana? ¿Ustedes se acuerdan de Susana? No, no. ¿Verdad? No. Nueva. Susana. It's new. It's new. Huh? Okay. Susana. Hello, Susana. Hello. Okay. Entonces, cuando... Cante la canción, Susana. Yeah, Susana, there we go. Cuando tal vez posiblemente tenga problemas con el internet. All right. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. We are going to start a new... Ah, ya está ahí, Susana. Sí, vamos... Sí, puede prender la cámara, por favor, Susana. Ya, ya voy. Permítame.
Okay, para conocerla, sí. ¿O va llegando a la casa? Sí, voy teniendo de trabajar. Oh, okay, okay. Entonces, tome su tiempo, tome su tiempo. Damaris, how are you today? ¿Cómo está Claro? Very good. Very good, excelente. ¿Y Marta, cómo está? Good evening, teacher. Good evening, how are you today, Marta? Pretty good. Very good, excellent. ¿Y cómo le tomó sus vacaciones? ¿Se fue a la playa? Pues, sí. Bueno, no salí, la verdad, pero sí, pasé bastante. Ese era uno de los deberes que tenía. Es que en la noche. A la playa. ¿Mm? Sí, pero no me quedó tiempo. No, en la noche, dijo, es más romántico, en la noche. ¿No ha oído la canción? En la noche, sí. Más romántico. En el día mucho. Sí, cabal. Sí, bueno, la otra vacación. Sí, pero no quedó chance. Sí, ok. La de agosto, ya casi. Agosto, there we go. Ok. Ok, Susana, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Hola? ¿Bien? Dígame. Preséntese al grupo, Susana, para que la conozcan todos, porque estos niños son peleoneros. Teacher. Soy nueva. Me llamo Susana Hernández. Y igual espero aprender en la clase. Ok, ok. ¿Y en qué área de inglés necesita más ayuda, Susana? Pues ahorita no me sé lo básico. ¿Perdón? Solo sé lo básico. ¿En qué área? ¿En speaking, listening, writing o reading? Ah, yo me perdí. ¿Está nerviosa? Algo. ¿Quién está poniendo nerviosa? ¿A Carlos? No. Ok. No. No, dígame, si no lo ponemos en la esquina, ya, si lo está molestando. No. Ok. No pasa nada. ¿En el reading o el writing? Leerlo, escribirlo. Uh-huh. La traducción. Ambos. ¿Y hablar? ¿Habla inglés un poquito? No. ¿Nada para nada? Algunas palabras sí las entiendo, pero no sé. ¿Alguna palabra que se acuerde en inglés? Pues ahorita se me olvidaron. ¿Sí? ¿Sabe decir hello? Sí. Oh, ok, eso. ¿Otra palabra? Hi. También. ¿Y por qué no me la dice? Ya se la dije. Ok, buenos días. Good morning. Ok, mi nombre es Susana. Mi nombre es Susana. Ok, tengo 15 años. No. No sé cómo se dice. No, ok. I am. Uh-huh. I am. Ahora diga sus años. 19 años, 19 years old. No, 23. Ok, 23. I am 23 years old. I am 23 years old. Years old, sí. Uh-huh. Y I work, ¿cuál es su profesión? Receptionista. I am a receptionist. I am a receptionist. Yes, and I love swimming. ¿Le gusta nadar? No puedo. ¿No puede nadar? No. La semana pasada fuimos al mar todos nosotros y nos metimos al mar. Les estuve enseñando a nadar. Ah.
Así es que al final de este grupo vamos a ir otra vez a nadar. Ahí la vamos a tirar al mar. Ah, pues, si no, ¿sí? Me ahogo. O aprende o se va a ahogar. Pues yo creo que la segunda. No, va toca a aprender. Sacarla. ¿Eh? ¿Ah? Toca sacarla. Sí, va a aprender. Sí, ok. No, lo que pasa es que en el inglés así hago yo, los aviento solo para que hablen inglés. O habla o habla, sí, sí. Aquí. Entonces ya se presentó, ya nos dijo qué es lo que necesita ayuda, vamos a trabajar en ello, ¿ok? Vamos a trabajar en el speaking, en el listening, el writing y el reading con usted. Vamos a practicar bastante, Susana Abigail. Espero que al final de este módulo ya hayamos aprendido lo que necesitamos aprender. De todos modos, le voy a ir dando yo una retroalimentación en lo que vamos a viendo en clase y qué es lo que necesita usted reforzar si se ve que no va como al mismo ritmo del grupo. Y esto para todos, ya saben todos cómo trabajamos y vamos a trabajar de la misma forma, la misma metodología, aprendiendo, equivocándonos, ¿sí? Porque si no nos equivocamos, entonces no aprendemos. No tenga miedo a equivocarse, Susana. Aquí estamos todos para ayudarnos. Es una clase colaborativa donde todos aprendemos. Tenemos aquí muy buenos estudiantes que son muy colaboradores. Si usted se equivoca en algo, ellos la van a sacar. Van a dar la mano, así es, mira, y le van a ayudar. Así es que es un muy buen grupo ha llegado, es uno de los mejores grupos que hay aquí, ¿verdad? En inglés corporativo. Así es que felicitaciones para llegar a este grupo. Y vamos a ver cómo le ayudamos, ¿ok? Excelente. Y Mónica, Daniela, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Y dígame, ¿qué es lo que espera del grupo? Aprender, que todos salgamos victoriosos al final del pero curso. ¿Y usted qué es lo que espera del grupo? ¿Qué espero del grupo? Sí, Podría decirle, aprender de todos un poquito, porque veo que hay quienes ya saben alguien. No, aquí está lo mejor, así es que aquí ha llegado usted a lo mejor. Aquí usted, mejores estudiantes, mejores amigos, mejores personas colaborativas, mejores personas que sí van a sentir su dolor, van a sentir todo lo que usted siente, ellos lo van a sentir, así es que por eso no hay problema, pero ¿qué es lo que usted va a hacer para poder cumplir sus objetivos? Atención, participar bastante. Aquí se participa bastante. Y si no, de todos modos, no se preocupe. Yo me encargo de eso. Eso no se preocupe. Bueno. Y en el área del inglés, ¿cuál de las cuatro áreas necesita ayuda más? ¿O en todas? Diría que todas. Soy sincera, entonces, en todas. Ok, sí. ¿Y nos puede hablar un poquito de inglés? Lo normal, lo básico, diría yo. Sí, claro. Lo que sea, usted empiece a hablar. Good night. My name is Mónica Daniela. Tengo... Quiero ver... 28 años, no sé cómo se pronuncian los números. Ok. No sé qué más decir, porque no sé mucho la verdad. Que no se preocupe, tranquila. Ya dijo, good night, o sea, ya estuvo, ya. Good night. Everybody go home. Sí. ¿Y qué más dijo? ¿Su nombre? ¿Cómo dice? Mi nombre es Mónica Daniela. Mónica Daniela Arguera Ortiz. Mi nombre es Mónica Daniela. Diga, mi nombre es Mónica Daniela. My name is Mónica Daniela. Ok, ¿y cuál es su profesión?
Venta de repuestos, vendedora de repuestos. Ok, I'm a saleswoman, ¿sí? ¿Y repuestos de qué? De carro, de computadoras, de lavadoras. De montacargas. Oh, ok, de forklift. Ok. Ok, excelente. Entonces, usted es una saleswoman. Entonces, sí sabe hablar bien, sí, sí se expresa muy bien. Es que está, el primer día, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Es para conocerse hoy. Muy bien, excelente, buen trabajo. Francisco Ábalos, ¿cómo está Francisco? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. Excelente. ¿Cómo le fue en las vacaciones? ¿Cuáles vacaciones, teacher? ¿Cuál, güey? Así dice, ¿cuáles vacaciones, teacher? Qué harto, no recuerdo haber tenido vacaciones en ese tiempo. Ok. Pero en agosto también, un sábado por lo menos. Ok, excelente. Ok, entonces tenemos nuevos integrantes en el grupo y vamos a ver cómo les ayudamos a ellos primeramente y en las pronunciaciones, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer para ayudarles en la pronunciación, en la articulación y en la fluidez. Vamos a hacer como un repaso de lo que vimos en la primera clase con ustedes. Por favor, no se me vayan a enojar. Pero para ponerlos a ellos al mismo nivel que estamos todos, y es necesario hacer eso. Mónica y Aida y Susana, para ustedes, ¿qué es pronunciación? Es como decir la palabra correcta. Como decir la palabra completa. Correcta. Correcta, sí. Ajá, ok. Y si yo le digo a usted, Aida, mire, vamos a trabajar en la pronunciación. ¿En qué va a trabajar usted? ¿O en qué se va a concentrar para poder así tener una correcta pronunciación? Listen, a escuchar. En la pronunciación, para poder... estamos hablando de pronunciación. Sí. En la lectura. Ok, pero en decir bien las palabras. ¿Qué va a hacer usted para poder improve, o sea, mejorar su pronunciación? Practicar. ¿Y qué va a practicar? Pues con, no sé, con lo que nos compartan. Digamos, el material, okay. digamos, tratar de abrir como las articulaciones, digamos. Ok, articulación. La B con V o cuestiones así, que parece como decir tree o tree, en cuestión así como árboles, se parece como decir tree y tree. Entonces es como todo eso. Ok, entonces articulación, mencionó algo ahí, articulación. Mónica, ¿es lo mismo articulación que pronunciación? Perdón. Ok, Susana. Susana, ¿es lo mismo articulación que pronunciación? Yo creo que... Este es como que va junto para que se pueda como pronunciar también. Sí, cuando decimos vamos a trabajar en pronunciación, vamos a mejorar nuestra pronunciación o vamos a mejorar o vamos a trabajar en la articulación. ¿A qué me estoy refiriendo yo cuando hablo de pronunciación y articulación? Porque si yo le digo vamos a trabajar en la articulación, va a decir, pero ¿y qué es eso? ¿Qué es articulación y qué es pronunciación? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Sí. Entonces, vamos a partir de ahí, ¿verdad? Con esos dos conceptos,
de pronunciación y articulación. Vamos a partir de ahí para ver qué, en realidad, qué es la pronunciación. Vea, Eugenia, Mónica y Susana. La pronunciación está basada en el sonido que yo le doy a las letras, ¿sí? Entonces, si yo aprendo los sonidos de las letras, entonces yo voy a tener una buena pronunciación. Y para poder darle ese sonido a las letras, yo necesito articular bien. Entonces, la pronunciación es el sonido que yo emito y la articulación es cómo yo emito esos sonidos. Por ejemplo, en inglés, para poder nosotros articular una palabra bien, usamos ya sea la garganta, la lengua o los labios. ¿Sí? Eso es lo que usamos nosotros. Entonces, la articulación, ¿qué será, Mónica? Decía usted que era emitir bien los sonidos. No sé si escuché mal. Sí, esa pero sería como pronunciar bien las palabras, algo así. Porque la pronunciación es el sonido correcto que le doy a las letras. Eso es. Y la articulación es los muslos que yo uso para pronunciar ese sonido. Esa es la diferencia entre articulación y pronunciación. Vea, por ejemplo, cuando tenemos las vocales, ¿verdad? Cuando tenemos estas vocales aquí, ¿cómo me leyera usted estas vocales, Aida? A, I, E, O, U. Ok, ¿y usted cómo me las leyera, Susana? Mónica. O. Okay. Okay, Mónica. I. No. Okay. Entonces. Los nombres de las vocales son A, E, I, O, U. Okay. Uh-huh. Estos serían los nombres de las vocales. Entonces la primera sería A, la segunda sería E. La tercera sería I, la cuarta sería O, y la quinta sería U. ¿Sí? Esos serían los nombres de las vocales, pero no los sonidos de las vocales. Por ejemplo, nosotros no usamos los nombres de las vocales para pronunciar las palabras, sino que lo que usamos son los sonidos de esas letras para poder pronunciar las palabras. Porque, por ejemplo, vea, si yo le digo a Susana, Susana, ¿me puede leer esta palabra? ¿Cómo me la leyera Susana? Basado en lo que hemos aprendido. A, E, I, O, U. ¿Cómo me leyera Susana esa palabra? Apple. ¿Y de dónde sacó la A? Si me acaba de decir que la primera letra es A. Sí, sería Apple, ¿verdad? Y la última es I, ¿no? Entonces, ¿cómo leeríamos esa palabra? Si nosotros... Apley, ¿verdad? Ajá. Ahora ¿es buena pronunciación eso, Mónica? ¿Decir Apley? Creo que no. Cree que no, ¿verdad? Porque no es buena pronunciación. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos pronunciando mal?
¿qué es lo que no está bien aquí? Si yo digo aply, pero eso es lo que me enseñaron a mí, A-E-I-O-U, que esas son las vocales, me dijeron A-E-I-O-U, y yo me las aprendí de memoria, y cuando me pusieron una palabra así, yo dije aply, y me dice el maestro, no, 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 ahí dice apple, ¿y de dónde sacó la A? ¿Esa A de dónde salió? Ahí es donde yo me confundo y digo, entonces el inglés se escribe de una forma y se dice de otra forma. Y llegué adulto, así como estamos ahorita, y sigo diciendo eso, que el inglés es bien difícil, porque se escribe de una forma y se habla de otra forma. Porque aquí la palabra correcta dice apple. Entonces, ¿de dónde sale esa A? Esos son los sonidos que tenemos que aprender nosotros para poder tener una buena pronunciación. Entonces, el primer sonido que me tengo que aprender de esta es que esa es una A. El segundo es que esta es una E. El tercero es que esta es una I. El cuarto sonido es que esta es una A. Y el quinto sonido que me tengo que aprender es que esta es una A también. Entonces, cuando yo vea esto, mi cerebro tiene que decir que esta es una A. Cuando yo vea esto, mi cerebro tiene que decir que esta es una A también. Cuando yo vea esto, mi cerebro tiene que decir que esta es una I. Y aquí mi cerebro, que esta es una E y esta es una A. Si yo le doy eso a mi cerebro y le digo, ok, esos son los sonidos que vas a emitir cuando veas esa vocal. Cuando vea él esta vocal aquí, va a decir A, Apple. No va a decir A, please. ¿Sí? Ahora, ya se aprendieron el sonido de las vocales, ¿verdad? Mónica, Susana y Eugenia. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya nos aprendimos. Ok, entonces si ya nos aprendimos esos sonidos, vea, vamos a leer esta palabra. ¿Cómo dice ahí esa palabra? Mother. ¿De dónde sacó la O? ¿Qué le dijo su cerebro? Le dije que le dijera a su cerebro que esta era una A, no era una O. ¿Verdad que así le dije? Que le dijera a su cerebro que esta, cuando vio esta, que era una A, no una O. Y que cuando viera esta, le dije que dijera a su cerebro que esa era una E. Entonces, si ya mi cerebro tiene eso, cuando yo leo esta palabra, ¿cómo la voy a leer, Mónica? Mother. Hello, good evening. Good evening. Dígame. Mónica. Mother. Mother. Ah, exacto. ¿Sí? ¿Ve que la diferencia de una mother y una mother? Porque le dije a mi cerebro que estoy en una A. Sí. Ahora, vea. Le voy a poner otra palabra. A ver si ya le puso usted que esta es una A. ¿Cómo voy a leer esta palabra aquí? Plus. 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 No plus, ¿verdad? Y cuando leo, veo esta palabra, ¿cómo la voy a leer? But. ¿Sí? But. But. Y cuando leo esta palabra, ¿cómo la voy a leer? Cat. Cat. Entonces, eso es pronunciación. Cuando yo emito el sonido correcto de las palabras, de las letras, cada letra en una palabra. Entonces, aquí estoy emitiendo el sonido k, a y la t. Cat, yeah, cat, sí, but, plus, mother, apple. Entonces, si yo me aprendo el sonido de estas vocales, ya el 95% de las palabras voy a poder leerlo. El otro 5% son reglas que las vamos a ir aprendiendo poco a poco, sí. Pero lo más importante es eso, que usted de hoy a mañana usted se aprenda esas vocales. A, E, I, A, A. Dígame las vocales, Aida. A. No. E.
A-E-I-O-U. No, esos son los nombres. El sonido de las vocales. ¿Cuál es el sonido de las vocales? ¿No? Hi, Freddy. Good evening, teacher. Good evening, sir. How are you today? Very good. Excellent. Hi, David. How are you? Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. Good evening, teacher. Yes. I have a problem with my phone. What's the problem? The camera. Oh, the camera. Okay. Yes. The weather. The weather. Se me cayó. Oh my goodness. Se me... Vamos a tener que hacer una colecta para comprarle uno al compañero. Yes. ¿Qué pasó? Sí, ahí veo. Cuando estaba. Sí, es que como fui. Dijo usted que fuéramos a la beach. Fui. Aquí. Excelente. Bueno. Pero, por eso no, no. Trato de encenderla y siempre me saca. Sí, ok. Entonces, tengo ahí que si tienen por ahí un no iPhone, lo acepto. Sí, no se va a poder. Eugenia dice que tiene uno, ya se apuntó, ya la vi que se puso a reír. Ah, bueno, va. Claro, tenemos promociones. Bueno, oh, Damaris, en claro, dice Damaris. Damaris estaba rápido, mire. Gracias, Damaris. Sí, es buena aventura, ¿va? Buena aventura. Yo también tengo para Damaris. No pierde el tiempo. No, no, sí, es una vendedora, no, por eso. No, no me arreglan el problema. Ah, yo tengo un par de problemas ahí con Clara, así que Damaris creo que nos va a ayudar. Damaris. Sí. No. Okay, okay. Entonces, y Susana y Susana y Eugenia y Mónica, y para mañana les queda de ver aprenderse las vocales, la A, E, I, A, A. Esos son los sonidos de las vocales A, E, I, A, A, y traten de practicar con algunas palabras, poniendo unas palabras que traigan esas vocales y las leen para que su cerebro vaya asimilando ese sonido y que ya sea de usted ese sonido, A, E, I, A, A. Eso va a ser lo para mañana para ustedes tres, para que podamos todos estar en la misma página, ¿ok? Y después vamos a ir aprendiendo las diferentes reglas gramaticales que se necesita aprender. Ok. Entonces, la clase de hoy, este curso es el segundo nivel de 16 niveles, es el módulo Module 2, y va a ser desde julio 24, que es hoy, hasta agosto 24, ¿sí? Y la razón por la cual vamos a tardarnos más tiempo es porque como hay vacaciones en medio, ¿verdad? Por eso es que nos vamos a tardar. En este módulo o este capítulo 1 vamos a aprender el simple present de un punto diferente que lo vimos la vez pasada. Vamos a aprender las daily routines. Vamos a aprender también the time expressions. Vamos a ver el name structure, o sea, la estructura de los nombres. Vamos a aprender el how much y el how many, y también vamos a seguir practicando las estructuras de las oraciones negativas y las terceras personas, que es bien importante que sigamos enfatizando en esa estructura, en ese tipo de gramática, las terceras personas, porque es un poco confuso. Entonces vamos a empezar con el present simple. ¿Se acuerdan cuál es la estructura del present simple? ¿Martha? Si no se acuerda, pues dígame. No, yo no me acuerdo, teacher. No, no. No hay problema, ¿sí?
¿Alguien que se acuerde del present simple, la estructura del present simple? Sería el primero el pronombre, ¿verdad? Y el... Ok. Entonces, es el subject, es... Verbo. Ajá, subject plus verb. Verbo. En complemento. Ajá, plus complement, ¿verdad? Complement. Yes, complement. Eso era, esa es la estructura del simple present, ¿sí? Entonces, ahora, ¿para qué lo usamos? Eso es lo que vamos a aprender nosotros. We use the simple present para expresar rutinas. Entonces, le vamos a poner, we use it to express routines. El módulo pasado aprendimos que las rutinas son acciones que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos el módulo pasado. Ahora vamos a ver cómo usar el simple present para expresar rutinas que hacemos todos los días. Por ejemplo, I wake up at 8 a.m. every day. Yeah. Entonces, lo uso el simple present para expresar ese tipo de acciones o rutinas. I wake up at 8 a.m. every day. Todos los días yo me levanto a las 8 de la mañana, ¿verdad? Que no es cierto, ¿verdad? Nos levantamos más temprano a las 4, a las 3, a las 5 de la mañana. Pero a veces expresamos rutinas. También expresamos, we use it to express true statements. True statements son verdades, ¿verdad? Algo que sea cierto. Usamos el simple present para expresar esas verdades. Por ejemplo, puedo decir que la tierra, the earth goes around the earth, the sun. Yeah. Eso es verdad, ¿verdad? Bueno, según lo que dicen los científicos, ¿verdad? No hemos salido ni uno de nosotros afuera de la tierra para ver que sí es cierto, pero lo aceptamos, que the earth goes around the sun, que la tierra gira alrededor del sol. ¿Sí? Entonces usamos el simple present para expresar esos statements, o sea, esas cosas que son ciertas. También lo usamos para expresar cosas que por ejemplo son permanentes, ¿sí? To express permanent states. Sí, cosas que son permanentes. Por ejemplo, yo puedo decir Antonio, vamos a Aida. Aida lives in San Salvador. Puedo decir así, ¿verdad? Aida lives in San Salvador. Entonces, lo estoy usando para expresar algo permanente, que Aida vive en San Salvador. Esas serían las tres cosas como vamos a usar nosotros el simple present. Lo vamos a usar para expresar routines, para expresar true statements y para to express permanent states. Esas son las tres cosas. Acuérdense, ¿para qué vamos a usar el simple present? To express daily routines, to express true statements, and to express permanent states. Cuando digo permanent states, son estados permanentes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde trabaja usted, Aida? I work in CrediOpciones. Okay, I work in Credi? CrediOpciones. Oh, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? ¿Cómo lo escribe? Sí. No, sí. Sí. C-R-E. Uh-huh. V. I. I. Uh-huh.
O P C I O N A no I excuse me qué opción no A Nes no la E I I E es yes. Okay, I work in credit opciones. ¿Sí? So we are expressing something permanent. I work in credit opciones. Very good. Credit opciones. Opciones crediticias. Algo así, ¿verdad? The credit the motorcycle. Motorcycle. Yes. Very good, excellent. Okay, good job. Motorcycle credit options. Okay, so para eso nosotros expresamos. Okay, vamos a ver, David, dígame algo que sea cierto. No, ¿qué sería? Algo que sea cierto. Sí. No me voy a decir, yo llego siempre temprano al trabajo, porque eso no es cierto. Algo que esté comprobado, pues. Sí. No sé, como que podría ser. Osvaldo levantó la mano. Vamos a ver qué quiere decir Osvaldo. I live in San Miguel, es cierto. No, eso sería, sería un permanent state, permanent state. Ah, vivo en San Miguel. Pero algo cierto sería, por ejemplo, water. The coffee boils, is black. Boils wow. At 90 degrees. Sí, eso sería cierto, ¿verdad? Algo que no cambia. Water boils at 90 degrees. El agua hierve a 90 grados. Sí. O podríamos decir, the sun rises on the east. Yes. Eso es cierto, ¿verdad? Que el sol se levanta en el este. ¿Ya? Eso es cierto. ¿Quién puede decir que no? Pues es cierto, sí. Entonces, ajá. I am beautiful person. Eso sería una, mira, es una opinión. Sería una opinión. I am 22 years old. There we go. Ese es un statement. Ese es un true statement. I am 22 years old. Yes. Así sí, porque sí. Eso es verdad. There are 7 days in the week. There are 7 days in the week. Yes. Uh-huh. This is true statement. Yes. Good. The year has 12 months. Uh-huh. Eso sí. ¿A cuántos degrees bajo cero se hace hielo el agua? Creo. 0 degrees? Zero. Okay. 0 degrees. Okay, water freezes. Freezes at the zero degrees. Yes. This is also a true statement. ¿Sí? El agua se congela a 0 grados. Esos son true statements. Ahora vamos a ver routines que nosotros hacemos todos los días. Ahí sí puede decir lo que me dijo David.
I start work at 7 a.m. 7 a.m. Sí, every day. I get up at 5 a.m. every day. At 5 a.m. every day, yes. Huh? Except Saturday. Yes, on Sunday. On Sunday, ¿eh? Excepto los domingos. Sí. Los domingos me levanto más temprano. Y el Saturday. Yes, except Saturdays. Yes. Saturdays and Sundays. Yes. Except Saturdays and Sundays. Yes. I finish work. Mm-hmm. I finish work 3 p.m. Martinez? I finish. Oh. I finish work at work 3, at 3 p.m. ¿verdad? Every day. Every day, yeah. I finish work at 3 p.m. every day. Yes, yes, very good. Esos son routines. Entonces ya practicamos las routines. Qué chivo a las 13. ¿Ah? Qué chivo, ¿quién sale a las 13? ¿Sí? El gobierno. No, es un es un decir. Es un decir. Están agarrando los currículums por ahí. No, pero es que así pagan también. Ah, ok. Sí. No, estamos bien entonces. Sí. Okay. Yo ahora. ¿Qué pasó? What happened? A las 3:40 salgo yo ahora. Oh my goodness. Solo lunes. Solo lunes. Ok. Pero compensa los otros días, ¿verdad? Correcto. Ok. Ok, entonces tenemos a simple present, ya lo usamos para expresar routines, true statements y permanent states. Yeah. Acuérdense, permanent states es lo que está permanentemente, donde vivo, donde trabajo. Esos son permanent states, ¿verdad? O status, marital status. O sea, si está casado, está divorciado, serían permanent states. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿Aida? ¿Susana? No question, teacher. No question. Ok. Entonces, ¿puedo borrar esto ya? Yeah. All right. Very good. Entonces, vamos a ver las tres formas de esos simple present. ¿Se acuerdan cuáles son las tres formas del simple present? Affirmative. Interrogative. Yes, negative and interrogative. Yes, esas son las tres formas del simple present. Yeah. Y on the third person, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacemos con el verbo? Tú y das. To the verb, ¿verdad? Eso es lo que hacíamos. Le agregamos on the third person, we add S to the verb. ¿Sí? Yes. Entonces, ¿cuáles son las third person? I. No, la third person. No. He, she. Okay. She. She. He. And it, ¿verdad? Esas serían las third person, yes, singular. Entonces, si yo quiero conjugar el verbo, por ejemplo, play, I play, y I play, ¿qué? I play the guitar, okay, you play the guitar. Este es para que veamos las terceras personas, Aida. You play the guitar. Ahora, he,
Aquí yo le voy a añadir la S al verbo. He plays the guitar. ¿Sí? He plays the guitar. And she plays the guitar. ¿Sí? Y en it también, porque es tercera persona, plays the guitar. It plays the guitar. Regresamos al we, ahí ya no le ponemos la S al verbo. We play the guitar. You play the guitar. Y they play the guitar. Ese sería el verbo conjugado con la primera, segunda, primera, segunda y tercera persona plural. Y a primera y segunda y tercera persona singular, que serían estas tres de aquí. ¿Sí? Si se fija, a ese le agregamos la S al verbo. ¿Ya? Ahora, Mónica, una pregunta para usted, Mónica. ¿Por qué es que aquí tengo dos you? ¿Cuál es la diferencia de un you y el otro you? No, no sé, profe. No, ok. Vamos a preguntarle a Aida. Aida, ¿por qué aquí tengo un you y abajo tengo otro you? Porque está hablando en presente, en primera persona. Presente en primera persona. Tú estás jugando y... Sí. Quizá la de primera persona y luego en el segundo you. Uh-huh. Está hablando en tercer persona. Oh. Ok. Ok, muy bien. Susana Abigail, ¿por qué estoy usando yo dos you aquí? Estoy usando un you aquí y el otro you aquí. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Primero creería que fuera en primera persona y el segundo sería en segunda. La segunda persona. Ok. Sí. Ok, Freddy, ¿por qué es que estoy usando dos you aquí? Uno es para tú y el otro es para ustedes. Ok, uno es para plural y otro es para singular. Y otro para singular. Ajá, perfecto. Este you es para singular, que es tú. Y este you es para plural, que es ustedes. Ok. Ya, Susana. Susana, Aida y Mónica. Hoy sí ya sabemos por qué hay dos you ahí. Yes, teacher. Ok, gracias. ¿Y Mónica? Yes, teacher. Okay, very good. ¿Y Susana? Yes. Okay, entonces ya los tres, ya estamos al mismo nivel de los otros estudiantes. Sabemos que este you es singular y este you es plural. Very good. Entonces, ya que aprendimos nosotros de las terceras personas que solo le agrego la S al verbo, vamos a ver las excepciones, porque hay reglas que no todo el tiempo solo le agrego la S al verbo. Entonces, tengo que aprender esa. Entonces, esas son exceptions to the rule. Las excepciones a la regla, ¿verdad? ¿Cuál regla? De adherirle la S al verbo en la tercera persona. Por ejemplo, a los verbos que terminan ending in Y, cuando un verbo termina en Y, ya, yo lo que hago es, vamos a ver, equal, lo que hago es, le reemplazo la I por la Y por la I, y le agrego la ES, sí, es lo que hago, la excepción to the rule. Verbs ending in Y, vamos a poner aquí verbs para que lo entiendan sus compañeros.
verbs ending in Y. You see, we replace the Y for the I, and we add ES. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿verdad? Porque para todo tenemos ejemplos. Por ejemplo, la palabra try. Try es probar. Yes. You want to try the new disc? Do you want to try the new car? Entonces, si yo le aplico la regla aquí, en la tercera persona, yo lo que voy a hacer es voy a quitar la Y, le voy a añadir la I y le voy a agregar la I. Yes. Yes. Entonces, vamos a decir, Freddy tries to do the homework by himself. Yes. Entonces aquí, Freddy tries to do the homework by himself. Entonces aquí estamos diciendo que Freddy trata de hacer la tarea él solo, ¿ya? Pero si yo aquí, si yo no sé la regla y yo escribo aquí esto así, no voy a estar escribiendo correctamente. Gramaticalmente voy a estar cometiendo un error ahí, ¿ya? Eso va a querer decir que yo no me sé la regla. Entonces, la regla dice que cuando un verbo termina, vamos a ver otra vez, cuando un verbo termina en Y, reemplazo la Y por la I latina y le agrego el IS. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ahora, cuando el verbo, sí, por ejemplo, este verbo era seguido, la Y estaba seguido por una consonante, ¿ya? Yeah. Pero si el verbo es seguido por una vocal, entonces hacemos la regla normal. ¿Cuál es la regla normal? Que le agregamos la S al verbo. Por ejemplo, si tenemos nosotros play, ¿sí? Play. A este no hacemos a esto, porque diría playes, ¿sí? Entonces, cuando el verbo termina en Y, pero es seguido por una vocal, si fíjense aquí, es seguido por una vocal, entonces aplico la regla normal, que es agregarle la S al verbo. Por ejemplo, yo digo aquí, Damaris plays the saxophone beautifully. Es el ejemplo anterior, ¿vale? ¿Ah? La conjunción anterior que hicimos. Sí, correcto, sí. Sí, se acuerda, ¿verdad? Okay, entonces, voy a borrar esto aquí. Entonces, aquí dice, Damaris plays the saxophone beautifully. Yes. Entonces, aquí estamos aplicando la regla normal, que solo le agregamos la S al verbo, porque la regla no la podemos aplicar porque la Y es seguida por una vocal. Siempre que es seguida por una vocal, no le aplicamos la regla de reemplazar la Y por la I, las IS. ¿La perdí, Aida, o estamos bien? Dicho, creo que también como enjoy, ¿verdad? Como disfrutar. Enjoy. 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 Ajá, enjoy, sí. No, ahí también sería que solo se le pone la S. Sí. Sí. Ajá. Por ejemplo, aquí decimos. Aida. Dice que le viene a Ricardo. ¿Hay alguna pregunta ahí? No, no es para mí. Ok. Aida enjoys. Sí, no podemos decir Aida enjoys. Enjoys, no. No, que es Aida enjoys, yeah, the class, the English class. The English class. Yes. Yeah, Aida enjoys the English class. Yeah. Entonces ahí no aplicamos la regla, ¿por qué? Porque no es seguida por una consonante. Entonces mi pregunta para usted, Aida, ¿está clara la regla? O, yes. O doy otros otros ejemplos. ¿Cómo es cinco, creo que era? ¿Aida? ¿O es seis? ¿Hello? ¿Hello?
¿Estamos bien ahí? ¿Susana? ¿Estamos bien ahí? ¿Susana? Susana, me prende la cámara, por favor. Manténgame la cámara prendida, por favor, Susana. Mónica, ¿estamos bien ahí? Yes, teacher. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo porque Eugenia dice que podemos hacer otro ejemplo. Entonces, la regla dice que cuando termina en Y y es seguido por una consonante, nosotros reemplazamos la Y por la I latina y le agregamos la IS. Entonces, por ejemplo, si dice study, yeah, study, es el verbo estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, dice Susana. ¿Aquí qué voy a hacer? ¿Voy a agregarle solo la S o qué es lo que voy a hacer ahí? No, cambiar la I. La Y por la I. Y agregarle study. Yes, study is hard. Yes. Yes, entonces digo yo, Susana studies hard. Yeah. Susana estudia duro. Yeah. Y en el caso de fly, de volar, solo se le agrega la S. Ok, Mónica, ¿todo se le agrega la S? ¿Flies? No. No, perdón. Ok, ¿qué hago? Sí, yo. Sí, no, ya no. ¿Qué hago entonces? Yes. En Avianca. Yes. Mónica flies en Avianca. Yeah, very good. Excelente. Ok, entonces ahí estamos. Hasta ahí estamos bien con la regla, ¿verdad? Faltan más reglas, pero no os quiero tener más tiempo aquí. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos. Regresamos a 9:12. Solamente voy a tomar vista. Carlos Eduardo Alarcón. Present. Christopher Manuel Vázquez. Damaris Vicente Guevara. Damaris, ahí estaba, ¿verdad? Sí, ahí está. Yeah. David Alfredo Leiva. Present. Ok, thank you. Diana Sofía Rodríguez. Diana. Edwin Samuel Rivas. Ahí estaba Edwin, sí. Yes, present. Thank you. Evelyn Yanira Martínez. No, Freddy Enrique Vázquez. I'm here. Thank you. Jonathan Guzmán. Josué Orlando Barrera. Marta Estela Ayala. Ahí está Marta. Nancy Eugenia. I'm here. Ok, Osvaldo Vladimir. Present. Thank you. Sandra Elizabeth Villatoro. Present. Ok, es todo lo que tengo en la lista, pero las otras tres creo que van a salir en la otra lista, ok. Jocelyn, how are you? Ok, let's take a break. And we come back at 9:13. Okay, enjoy your break. Disfruten su receso. Okay.
Hello. Hello. Okay. Okay, hello Damaris, hello Monica. All right. Hi Sandra. Hi teacher. Hi David. Hi Martha. Hi teacher. Hello. Aida, ready? Okay, entonces vamos a trabajando en las últimas las terminaciones en Y. Y vamos a aprender otras reglas que necesitamos aprender acerca de la tercera persona. Acuérdense que no todos los verbos les vamos a agregar la S, sino que otros vamos a reemplazar algunas letras. Por ejemplo, vamos a trabajar con los verbos ending, verbs ending en, por ejemplo, X. Los verbos que terminan en X, ¿qué es lo que vamos a hacer? O si el verbo termina en SH, o si el verbo termina en CH, o si el verbo termina en SS. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer, we're going to add ES. Yes. Le vamos a agregar ES. Entonces, por ejemplo, si tenemos el verbo cross, ¿se acuerdan a cross? ¿Verdad? O cross es cruzar, ¿verdad? Si tenemos el verbo cross, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, vamos a poner que Mónica cross the street. ¿Sí? Para decir que Mónica cruza la calle, este verbo en tercera, como Mónica es tercera persona, aquí tenemos que agregarle que es al verbo. Entonces ya no decimos cross, sino que crosses. Mónica crosses the street. Eugenia, por eso no quería prender la cámara, ¿verdad? Porque es rubia hoy. Yo desde el principio de la clase le aprendí, se lo dejé de cenar. La luz del foco me está dando en otro ángulo. Eso, por eso Freddy me estaba diciendo que prenda la cámara, que prenda la cámara, ¿sí? Ok, se le ve bonito a Eugenia. Gracias. Okay. You're welcome. Monica crosses the... la película de Barbie, teacher. Yeah. Fue a ver la película de Barbie. Es cierto. Y Freddy la acompañó. ¿Qué onda, Freddy? Ahí? Bueno, los dos saben la película. Ok, pero está bien. Sí, parece que todos los... Hola, bebita. Hola, ¿cómo está? Hello. Hi, how are you? Ok, entonces, cross, le dice crosses, ¿verdad? ¿Qué si el verbo termina como, por ejemplo, wash? Por ejemplo, decimos Carlos wash his clothes. ¿Cómo haríamos en este, en la tercera persona? ¿Qué haríamos? Le agregamos es. Y es, ¿verdad? Entonces decimos Carlos washes his clothes. Que Carlos lava su ropa. Ok, sí. ¿Qué si el verbo termina en X? Dijimos que en X, ¿verdad? En el caso de mix. Mix es revolver, ¿verdad? Y decimos Eugenia mix the ¿qué? Mix the ingredients. Yes. Mix the ingredients. Entonces no podemos decir Eugenia mix the ingredients, ni tampoco podemos decir ingredient mix.
the ingredients. Tenemos que ponerle mixes. Eugenia mixes the ingredients. Yeah. Para que esté conjugado correctamente. Ok, eso es para los verbos que tienen esas terminaciones. ¿Sí? También si el verbo, verb ends en O. Si termina en O, por ejemplo, el do, ¿sí? Lo que hacemos es, le agregamos la ES, ¿verdad? ES. Al ES. ¿Sí? Entonces, y aquí diría does. O en el caso de go, sería goes. 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 Sería goes. ¿Sí? Por ejemplo, diríamos Martha, do her homework. Aquí sería gramaticalmente incorrecto, ¿sí? Porque Martha es tercera persona, y a tercera persona decimos que le agregamos la ES al verbo. Entonces, para hacerlo correctamente sería Martha does her homework. Sí. O sí, en el caso de que fuera el verbo to go, ya no podríamos decir goes, sino que diríamos goes. David, go to the park on Sundays. David, go to the park on Sundays sería incorrecto. Tendríamos que decir David goes to the park on Sundays. David va al parque los domingos. Y ahí tenemos más que todo reglas que necesitamos saber para este nivel. ¿Sí? Hay más reglas que existen, pero para este nivel hasta ahí necesitamos saber. Acuérdense que en el módulo 1 solo vimos para qué es y cómo era, y lo vimos a largos rasgos. Ahorita lo estamos viendo más detalladamente y con ejemplos para que esté más o menos. Oh, ok, por eso es que dijo que esto se hacía de esta manera. Oh, ok, por eso. Para que tenga sentido lo que ya va a leer y lo que va a escribir. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Teacher. Sí. David, God, DD, o solo es uno. ¿Cómo? Es que le ha puesto dos, David, God. Oh, David goes to the park. Ahí, yes. David, ajá. Tendría que ser así. David goes to the park. On Sunday. Yeah. David goes to the park on Sunday. Yeah, thank you. Ok, y ahora, como dijimos que eran tres formas de la simple present, ¿verdad? Teníamos la affirmative y la negative. En la negative tenemos que es el subject plus do, yes, and don't, ¿verdad? Don't. O el doesn't. Y es luego plus el verb. Pero el verb va en su forma base. ¿Se acuerdan del forma base, verdad? Plus complement. ¿Se acuerdan del verbo en su forma base, verdad? Ok. Si no, lo explicamos otra vez en su forma base. Por ejemplo, I eat hamburgers, hamburger for lunch. Yeah. I eat hamburgers for lunch. Entonces, como hamburguesas para el almuerzo. Para hacerlo negativo, como aquí dice que necesito usar el
el auxiliar, ya sea don't o doesn't, entonces, como es primera persona, le pongo I don't. I don't eat hamburgers for lunch. Yeah. Para el you sería you don't eat hamburgers. Hamburgers, perdón. Hamburgers for lunch. Ahora la tercera persona. He doesn't eat, ¿verdad? Eat hamburgers for lunch. Vea que aquí en la tercera persona no le ponemos la S, como dijimos al principio, que en la tercera persona le poníamos la S porque el auxiliar está auxiliando al verbo aquí, ¿sí? No le voy a poner la S, el auxiliar está auxiliando al verbo, por eso es que no lleva la S en este caso. Lo mismo cuando vamos a poner she, ¿sí? She doesn't eat hamburger for lunch. En el it, en el caso que sería un animal, it doesn't eat hamburger for lunch. Hamburger. It doesn't eat hamburger. Hamburger, yes. Hamburger. Yes. Hamburgers for lunch. Is it for lunch? Okay, doesn't eat hamburgers for lunch. Hamburgers. Hamburgers. Ahí estaba bien. Sí. La otra es. No, la S. Y la E. Uh-huh. Es. Yeah, hamburgers. Ahí estamos bien, ¿verdad? Hamburgers. Entonces, it doesn't eat hamburgers for lunch. Y el otro, ya regresamos a lo normal. We eat hamburgers for lunch. Yes. Y en el plural, you eat hamburgers for lunch. Lunch. Aquí, lunch. Okay. And por último, they eat hamburgers for lunch. Y ahí tenemos conjugado oraciones negativas. They don't eat hamburgers for lunch. Le falta el auxiliar. El auxiliar don't. Teacher, es hamburger. Hamburger. Acuérdate que la H se pronuncia como J. Ha. Ajá. Hamburger. Hamburger. Yes. La H es como una J. Ha. Hamburgers for lunch.
Ok, entonces eso es el negativo conjugado en las oraciones. Solo nos quedaría el interrogative, ¿verdad? Que es la tercera forma de las oraciones. En este caso tendríamos la interrogative. ¿Se acuerdan cuál era la forma? El primero el auxiliar. El auxiliary. Sujeto. Subject. Subject. Ajá. Verbs. Las verbs. Base form. Ajá. Base form, ¿verdad? Base form. And complement. Uh-huh. Oh my goodness, qué bonito habla. Complement. Complement. Yeah. Okay, más complement. En este caso, si queremos hacer esta interrogativa, tendríamos que poner el auxiliary primero, que sería el don't, o el do, ¿verdad? Do I eat hamburgers? Yes, for lunch. Y le ponemos el question mark, que le falta aquí, plus question mark. Mm-hmm. Yeah. Do I eat hamburgers for lunch? Yeah. Y la respuesta ahí sería yes, you do, o no, you don't. Esas serían las dos respuestas, ¿verdad? Yes, you do, o no, you don't. En el caso de Do you eat hamburger for lunch? Yes, you do. No, you don't. Does he eat hamburgers for lunch? ¿Cuál sería la respuesta ahí, Marta? Las dos, ¿verdad? Positiva y negativa. Does he eat hamburgers for lunch? Yes, you do. No. Yes, you don't. No. ¿Alguien le puede ayudar? Yes, he does. Yes, she does, o yes, he does, o no, he doesn't, o no, she doesn't. Entonces, como estoy preguntando aquí en la tercera persona, aquí está Marta. Does he eat hamburgers for lunch? Entonces la respuesta sería, si es positiva, yes, he does, o si es negativa, no, he doesn't. ¿Ya? Yes, he does. Uh-huh. ¿Y si es negativa? Not, he doesn't. No, he doesn't. Very good, excelente. Ok, entonces... hasta ahí, en la gramática, hasta ahí vamos a llegar, porque ya es lo que necesitamos saber, las afirmativas, negative y question, y las reglas cuando escribamos nosotros las simple present sentences. ¿Alguna pregunta de lo que hasta ahora hemos aprendido? ¿No? Ok, entonces vamos vamos a ir al libro, vamos a ver lo que Aida, ¿pudo bajar el libro? Sí, ok, very good. Mónica, ¿pudo bajar el libro? No. ¿Por qué no pudo bajarlo? ¿Tuvo algún problema bajando el libro? Sí, como que no me cargaba, pero no sé por qué. ¿Que el libro no le cargaba o no, que se lo pudo bajar? Por eso, no lo pude descargar, no lo pude bajar. Ok, ni lo pudo abrir tampoco.
Permítame. Al grupo los mandaron en PDF. Pero ella se estaba, es, a ver si ya estaba cuando lo envió. Sí, sí, ya lo tengo. Ok, ya tiene. Excelente. Ya. Ok, entonces es el que vamos a trabajar ahorita, Mónica. Ok. Nos vamos a ir a la página, esta página que está aquí, no sé si la puede ver. Esta es la página 8. Sí. La página 9, perdón. Esa es la primera lectura que vamos a tener basado en lo que hemos estado aprendiendo en el Simple Present. Si ve aquí vamos a ver cómo se describen las actividades regulares en el lugar de trabajo. Describe regular activities in the workplace. Entonces, la pregunta es, what are the three things you do on Mondays? How many times a day do you check your emails? ¿Cuáles son las primeras tres cosas que usted hace el lunes, los lunes, y cuántas veces usted verifica su correo electrónico? Esas serían las preguntas. En esta conversación la van a contestar, ¿ok? Entonces, dice así, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? ¿Cuántas actividades hace esta persona? ¿Tamaris? ¿Cuántas actividades hace Mario? Dos, ¿verdad? Check emails and call clients. Luego viene Sofía y dice, I have to read a weekly report and attend meetings. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Aida, ¿cuántas actividades hace Sofía? Four. Okay. ¿Cuáles son las actividades? Read a weekly. A weekly report, una. Attend a meeting. Attend a meeting, dos. Meeting, organize meeting. Organize meeting, tres. Organize meeting. ¿Cuál es la otra? Three activities. Three activities, ¿verdad? Very good, excelente. Luego dice, yes, I do actually. Check it once or twice a day. ¿Cuántos días lo revisa, Marta? Tres a day, dos días. ¿Perdón? O tres a day, dos días. No. I check it every day. Sí, I check it once or twice. Una o dos veces. Una vez al día. Sí, very good. Una excellent. Vez. Una o dos veces, or es o, twice a day, o dos veces al día. Very good, great. It is very important, important. Puede decir ahí important o important, 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 o important. Ok, ¿alguna palabra de este diálogo que no tengamos claro el significado? Cuando estén leyendo aquí en la segunda, en el tercer párrafo de Sofía, tengan cuidado de no leer I have to read a weekly report, porque no vaya a separar to read, porque este es un verbo, es un verbo que va, es un verbo infinitivo que se necesita oír to read. No, si yo lo leo I have to y luego read a weekly report, estoy leyendo mal. Tengo que decir I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize.
Sí, no va a decir I also have two organized meetings. Okay, I also have two organized meetings every two Mondays. How often do you check your emails? Do you check it? Ahí lo leemos fluidamente. Check it, no check it, ¿verdad? Check it every day. Yes, I do actually. I check it. Vuelve aquí otra vez. Se lo voy a highlight para que su cerebro diga, ok, esto aquí lo tengo que leer de esta forma. Check it. Yeah, great. It is very important. Okay, very good. Si no hay preguntas, vamos a tener a Martha y Aida en la lectura, please. Comienza Martha. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email in a call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and at a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Yes, si no puede decir important, puede decir important. Yes. Important. Yes. Y aquí, Martha dice report, no report. 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 Okay. Report attend. Diga, report and attend. Report and attend. Very good. Very good. Y aquí, Eugenia, yes. Twice. Y aquí, Martha, último es important. Important. Yeah, very good. Excelente. Okay, ahora cambiemos y empieza Eugenia primero. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it one or twice a day. Great. It is very important. Okay. It is. Yes, it is very important. Okay. Entonces, en este caso, aquí, clients, me dijeron clients, ¿verdad? Ese es clients. Clients. Yes. Y en esta es to read. Aquí, Eugenia, cuando usted dijo to read, es porque la articulación no la estamos haciendo bien de la R. La R en inglés, el sonido lo tengo que hacer poniendo la punta de la lengua arriba del paladar y haciendo el sonido como ra, así, ra. Entonces, cuando usted diga read, se le va a escuchar así, oiga, read, no read, read,
pone la punta de la lengua arriba del paladar y dice read. Read. Ajá, muy bien. Read. Y aquí donde dice do you check it every day? Do you check it every day? Y esta es once or twice. Yes. Twice. Y en este great, it is very important. Great, it is very important. It is very important. Yes, very good. Excellent. Ahí estamos bien. Okay, very good. Good job. Excelente trabajo. Okay, si puedo tener Eugenia y Freddy, please. Comienza Eugenia, ¿verdad? Ladies first. Yes, ladies first. First, yes, ladies first. First. Very good. Okay, Eugenia. What do you every Monday morning? I check my email and I call the clients for the rest of the morning. What about you? I have to write a working report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Right, it is very important. Important, yes. Important. Yes, y esta, Eugenia, is great. Great. Great, it is very important. Great. It is very important. Very good. Y esta, Freddy, es once. Once. Entonces, I check it once or twice a day. Léalo. I check it once or twice a day. Very good. Twice. Uh-huh. Y aquí, Eugenia, es, I have to read a weekly. ¿Se acuerda de esta? Estaban dos juntas, dos E juntas, entonces suena como una I latina. Aquí. I have to read a weekly report. I have to read a weekend report. Weekly. Weekly. Como weekly. Weekly. Ahí. Uh-huh. I have to read a weekly report. I have to read a weekly report. Muy bien. Okay. ¿Ya hicieron los dos lados? No. Ok, ahora empieza Freddy, ¿verdad? Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What? About you. Mm-hmm. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Great. It is very important. Important. Yes. Great. It is very important. Great. It is very important. 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 Yes. Uh-huh. Important is otro acento. Important. Okay.
word. Y en este, Freddy, organize. 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 Yes. Very yeah. Good, excellent, good job. Mónica y Sandra, por favor. Y después Marta con David. Ah, no, Marta ya estuvo, David. David con Damaris. Mónica. Sí, empiezo. Por favor. What do you every Monday morning? Léamela otra vez, por favor. What do you every Monday morning? Aquí le voy a sombrear lo que está leyendo. Okay. Okay, léalo despacio. Do you every morning? Es que esta no me la está pronunciando esta. Oh. What do you do every Monday morning? Yes, every Monday. Acuérdense que esta es una A, Monday morning. ¿Prosigo? No, espérese que no ha terminado. Ok. La misma oración. La misma, correcto, sí. What do you do every Monday morning? Very good. Sandra? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a sí. Weekly report and I also have to finish meeting every two Monday of the your main do it. Every day. Ok, lo vamos a leer juntos. Vamos a ver, repita después de mí. I have to read a weekly report. I have to read a weekly report. Weekly report and attend Mary. Ok, la primera es, Mónica, la primera es, I have to read a weekly report. I have to read a report. Weekly report. Weekly. Ok, ahora léalo. I have to read a weekly report. Have to read a weekly report. And attend a meeting. Okay, ahora lo vamos a leer hasta ahí. I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to read a report at a meeting. Okay, I also have to organize meetings. I also have to organize a meeting. Yes, every two Mondays. Every two Mondays. Monday. Mm-hmm. I also have to organize meetings every two Mondays. I also have to meet every two Monday. Yeah. How often do you check your email? How often do you check your email? Your email. Your email. Do you check it every day? Do you check every day?
Ok, ahora usted solito. I have a week after I week for an after meeting, so I have to organize meeting Monday. Of do you check your email? Do you check every day? Okay, Sandra. Yes, I do. Actually, I check in once or twice a day. Okay. Great is very important. Great. It is great. Very important. It is important. Okay, very good. Ahora switch. Empieza usted, Sandra. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Teacher, quítale, I had to read that. Sí, ajá, perdón, pero le voy a quitar esto por ahí. ¿Ahí? Sí que no sé. Allá, ok, thank you. Carlos tiene la culpa. I had to read a weekly report and attend a meeting. I had to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check in every day? Yes, I do. You actually check in once or twice a day. Great. It is very important. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? Great. It is a very important. It is, ahí se le escuchó que no hace bien la pronunciación, la articulación de la V. Se le oye very. Tiene que ser very. Tiene que morderse los labios. Very. Very. Ahí está. Ahí es. Yes. Ok. Ok, léalo otra vez. great. Okay. Great. It is very important. Important. Very good. Excellent. Good job. Ok, Damaris y David, please. What do you do every Monday morning? I check my email. I call Cream for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting. Organize a meeting every 2 Monday. Who often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or thrice a day. It's very important. No, that otra vez. Great. It is. Great. It's. No, it is. It is. Great. It is very important. Important. Very good. I want to switch. Okay. What do you do every day, Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report
in after a meeting, I also having to organize meeting every day to Monday. Of after, do you check your email? Do you check in every day? Okay, David, vamos a volver a leer porque no estuvo bien. Vamos a ver. Okay. La primera dice, I have to read a weekly report. Léelo. I have to read a weekly report. Okay, eso estuvo perfecto. And attend a meeting. And attend a meeting. Okay, ahora lo vamos a leer completo. I have to read a weekly report and attend a meeting. Perdón, que casi es que como es pequeña esta pantalla. Okay. I have to organize meeting. Okay, no. I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to read a weekly report and attend a meeting. Ahí estuvo perfecto. La otra es, I also have to organize meetings. I also have to organize meetings. Every two Mondays. Okay, ahora lo vamos a leer todo hasta el punto. I also have to organize meetings every two Mondays. I also have to organize meeting every two Mondays. Okay, how often do you check your email? How often do you check your email? Yes. Do you check it every day? Every day. Okay, ahora léelo. Okay. I have to read a weekly report and often a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Very good. Yes, I do actually check it once or twice a day. Okay. Great. It is very important. Great. It is very important. Great. It is very important. Okay, important. Ahora empiezas tú, David. De nuevo. ¿Ya hicieron los dos? Sí. Ok, Damari, ¿me puede leer? I have to read a weekly report. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Okay, very good. Good job. Excelente, Damaris. Okay, el último que va a pasar es Carlos y me ayuda. Yo sé que ya pasaste, Freddy, pero me ayuda con Carlos, por favor. Falto yo también. Yo también falto. Pero es que tienen las cámaras apagadas y no sé si ahí están. Yo, es que yo, como le dije, el problema. Yo siempre estoy. Ok, entonces, sería Osvaldo con, ¿quién me falta? Osvaldo y... Edwin. Yo. Y Edwin. Ok, yo. Carlos. Sí. Osvaldo y Edwin, ¿verdad? Y yo Carlos con mucho. Freddy. Ok, vale. Carlos con Freddy. Vale. Después Osvaldo y Edwin. ¿Comenzas vos o comienzo yo? Dale, pues. Dale. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you?
I had to read a weekly report and attend a meeting. I also had to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, now switch places, please. Ahora comienza Freddy, ¿verdad? Sí. Voy. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very important. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Okay, Osvaldo Yelvin, please. Okay. Empiezo. Sí, por favor. What do you do every Monday morning? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. Of often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It's very important. Very good, excellent. Okay. Ahora comienza Edwin, ¿verdad? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Evaldo? Edwin? Yes, I do actuality. Es que yo creo que es que la anterior se saltó un pedacito. Sí, no. Ajá, entonces por eso le volví a tocar el mismo párrafo. Si querés, okay. Voy a decir este yo ahora. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in once or twice a day. Okay, great. It is very important. Yes, great. It is very important. Ahí creo que estuvo la confusión, ¿verdad? Se mezcló. Sí. Creo que ya, dice, ya me quiero ir, ya estuvo. Okay, very good, excelente. Entonces, hasta ahí llegamos. Para mañana me hacen el ejercicio número 3. Lo vamos a revisar del libro, ¿verdad? El exercise number 3. Vamos a completar esa parte que tenemos acá. Vea, esta what activities do Mario y Sofía do, basado en la lectura, ¿verdad? Para mañana lo vamos a verificar. Y hasta ahí vamos a llegar. Si no hay alguna pregunta, I see you tomorrow at 8 o'clock. It was nice seeing you again. Fue un placer verlos otra vez, ¿ok? Y nos vemos mañana. All right? Good night, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye.